Cruz conmemorativa de Kou, lugar al que llegaron los primeros misioneros católicos, al Chad en 1929. El Chad es el último país del continente africano al que llegó la Iglesia Católica. Después de 80 años de evangelización, el Chad es considerado tierra de primer anuncio. Es uno de los países más pobres del mundo, a pesar de que el subsuelo está lleno de petróleo. Su vida se desarrolla entre el África musulmana que avanza invasiva y las poblaciones negras al sur en crisis de identidad, que van perdiendo su tradición ancestral. Que sueñan con una modernidad que no está a su alcance. La vida de los chadianos es dura. Aún con la presencia de rebeldes, guerra, epidemias, hambre, pobreza, y una esperanza de vida que en muchos casos no alcanza los 40 años, se atreven a ser felices. Y se pueden sentar de noche a contar historias alrededor del fuego para educar a sus hijos. O bailar bajo la luna. En los poblados, la vida no se deja opacar por la tristeza, el miedo o la desesperación. A este pueblo hemos sido enviadas para buscar con ellos al Dios que quiere la vida en abundancia para todos. ¿Qué hacemos en esta tierra chadiana de primer anuncio? Aprender, amando y sirviendo. Aprendemos de nuestros hermanos chadianos, su capacidad de vivir y de gozar, su afabilidad para las relaciones, su paciencia, su relación con la naturaleza, su resistencia al sufrimiento, su discreta vida de trabajo.
vida ritmada por ciclos de sol, lluvia y tam-tams. El aprendizaje es continuo. La realidad nos educa y desafía constantemente. Nos sentimos gozosas a la escucha de esta cultura y de su apertura al Evangelio. Y agradecidas por este don de la misión en el chat. Acompañamos al pueblo chadiano en un proyecto de humanización que busca ser lo constructor de su historia y de su desarrollo. Con ellos, ofrecemos nuestras vidas al Señor. Estar en la frontera, dentro de las fronteras del mundo, de la Iglesia y del hombre. Allí donde no hay privilegios ni seguridad. Allí donde las certezas humanas y religiosas son menos evidentes. Compartir la vida y la fe con otras civilizaciones que tienen parámetros culturales diferentes a los nuestros. Vivir en medio de pueblos que hablan lenguas extrañas. Rezar con personas que profesan credos diferentes. Entre personas cuya condición de sufrimiento inhumano hace más difícil el encuentro con el Dios vivo de Jesucristo. Chat 2009. Hermanas de los pobres, siervas del Sagrado Corazón.